A Lautarito, ahí está. Espectacular, ¿eh? Así Hola, que ahí hola, está. hola. ¡Hermano! Acá estamos, acá estamos. ¿Cómo andan? Vamos, papá, que ayer destrozamos a la bomba, vamos todavía. No, no, no digas eso, no digas eso. ¿Vos querés que me maten? No, ¿Cómo estás, amigo querido? Señores, señores, bien, con todos bien. ustedes, Lautaro Rodríguez, señores, señores. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien ahí? Bien, muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. por acá también, muy contento con lo que pasó anoche. Pero es un juego, ¿no? En la música vos lo sabés mejor que todo, no, no hay competencia, no se puede, no hay, es muy subjetivo y la música es así. Y Tal cual. un día te puede salir, se te pueden alinear los planetas y que todo salga bien, y otro día no. Así que, pero ayer nos Sí, tocó a tal nosotros. cual. Tal cual, Lautaro. ¿Cómo contame un poquito cómo estás viviendo este presente? ¿Cómo es ese monstruo del cantando, de la Flia? Contanos un poquito a los que no conocemos todo ese mundo. Y la verdad que para mí es algo nuevo, porque yo entré hace un mes justo que entré, y nada, ¿viste? Es entrar a algo que ya está funcionando, y también los ritmos de laburo son, yo imagínate, estuve 6 meses encerrado en mi casa, en mi living, ensayando, cantando en mi casa, y de golpe me largan ahí a un escenario increíble que me quería comer el mundo, ¿viste? Era como que Claro. entré desesperado, ¿viste? De un hambre de escenario y de cantar, y fue hermoso. Y después, bueno, me fui acomodando, ¿viste? Encima ritmos y estilos totalmente diferentes a los que hago habitualmente, lo cual es un desafío, Claro. un aprendizaje y un desafío espectacular. ¿Viste? Y en mi rol Claro. de partener, de acompañante también, acompañando a Luis Albinoni, que para mí es un placer enorme, un artista con toda la trayectoria, mucho escenario, muchas historias, y bueno, compartir con ella, ¿viste? Es un aprendizaje total. Qué lindo que te haya tocado con ella, ¿no? Un ícono Sí. nuestro impresionante. A mí Sí, me hermoso. sorprendió mucho el talento vocal que tiene, Lautaro. Te pudiste acomodar muy bien con ella. Sí, viste, canta súper, y cada gala Sí. se va cantando. Justo el otro día estábamos hablando con ella de eso, escuchando las primeras galas y cómo fue evolucionando. Es impresionante. Eso es cuando lo tenés, viste, lo empezás a trabajar al canto. Ella hacía muchos años que no cantaba así con tanta continuidad. Entonces, fue espectacular, buenísimo, buenísimo, me encanta. Muy, muy, muy bueno. Lautaro, ¿y a dónde pasaron ayer? No me queda claro eso. ¿Semifinales? ¿O No, cómo no, es? no, esto es como un ritmo más, pero lo que hacen es Sí. como si fuese un torneo de tenis, pero al revés. O sea, el que gana zafa en vez de seguir adelante. O sea, los que Ah, van, okay. ¿entendés? Entonces es como que nosotros ya pasamos a la semana que viene, que es otro ritmo diferente. Ah, okay. Está bien. No entendía el cómo era el torneo, por así decirlo. Si Perfecto. compiten con otra pareja nueva. No, 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 ya es el super duelo solamente por lo menos por lo que tengo entendido, es por este ritmo, digamos. Claro. ¿Y ahora qué se les viene? El próximo ritmo. Y ahora se vino, no te puedo contar qué canción, pero un temazo, me Ah. encanta. Un temazo. Pero es, Pero viene pero hay. como el como el Libre. Creo que sí, creo que fue, sí, libre Ah, y okay. más o menos, porque uno propone, pero la producción dispone las canciones, ¿no? Ah, okay, es como un Pero ritmo libre, claro, no hay un obligado de o cumbia, cuarteto o no, tal. no, 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 por ahora no, por lo menos por ahora no, todo puede cambiar, minuto a minuto. Qué lindo, qué lindo, qué bueno estar ahí, hermano, me encanta, me encanta. Bueno, Sí. volvemos, volvemos a las flores a 1980. ¿Qué te Upa, parece? ¿cuánto Lautaro tiempo? Rodríguez, cantante, compositor, abogado. Abogado, sí. Abogado, egresado. Me recibí, sí, en el 2004 me recibí. Qué bien, papá, qué bien. Mirá, abogado y actor. Ahí estuve viendo. ¿Actor? Actor, yo te saqué toda la info No, tuya. no.
Pero ¿Sabes qué bueno, de pasa? quizás, no, no, que para que te lo voy a corregir, porque quizás te relacionan con la invitación que tuviste para Sono Films, que tuviste involucrado en canciones, ¿no? No, ¿sabes qué me parece que pasa? Ahí cuando se buscan se mezclan las desinformaciones, porque hay un actor que se llama Lautaro Rodríguez también, pero que es un actor también cantante, pero más del palo del trap, creo que es, y estuvo en una película y demás, y entonces por ahí a veces las informaciones, pero bueno, yo soy más grande, más viejo, nací Claro, pero está primero. bien, del 80 sos. Ah, sí, eso sí, eso sí. Claro, bueno, sos vos, está bien. Pero Pero entonces actor, no no. sé. Actor, estudié teatro, pero para actor. No, pero claro, pero estuviste. Cantante Pero nada más, estuviste. cantante, cantante. Pusiste la voz para lo que es Sono Film, ¿o no? Sí, ahí estuve participando Claro. en la película de los superagentes. Hice, Claro, de eso grabé, mismo te gra, estoy hablando, tal cual. gra, grabé una canción ahí. Grabé una canción que la compusimos con el que era el quien fue el director musical, así viste, de la Claudio, ¿no? Incidental. Claudio Weisblut. Sí, Claudio Weisluz, que fue el director de mi primer disco solista Qué musical. Un grabado. capo, un capo, un capo total. Lindo, ¿no? Todo ese mundo. Qué bueno, Sí, Lautaro. son, viste, experiencias que uno va haciendo en el camino, que van surgiendo posibilidades. Esto, viste, del cantando también es una gran experiencia y son, viste, Claro. nada, parte del camino del aprendizaje y no parás nunca esto de aprender y estar ahí en movimiento. Me parece que es lo fundamental. Qué lindo. Y después de algo lindo que te pasó también cuando, bueno, cuando, no sé si fue al instante, pero cuando empezaste a transitar todo lo que es la escuela de Valeria, te invitaron a un homenaje a Queen, ¿no? En el Teatro Ópera en el 2002. Claro, bueno, eso fue así, fue lo primero que yo hice con Valeria. Como bien dijiste ahí, yo nací en Las Flores, que es provincia de Buenos Aires. Me vine a estudiar a Buenos Aires, abogacía. A los 2 años empiezo a estudiar en la escuela de Valeria y de ahí me convoca para ser parte de un homenaje a Queen. Yo venía cantando en bares y lugares de la zona de allá de Las Flores y cerca, y lugares cercanos. Y Claro. mi primera vez cantando en Buenos Aires fue en el Teatro Ópera, una locura. Qué Una locura, es como, hicieron así, pum, y me pusieron ahí, y ahí fue lo que, ahí me hizo como, viste, un poco el clic, y dije, no, yo quiero hacer esto, dije, la abogacía todo bien, Claro. pero no, viste, como cuando probás eso es como algo, nada, yo lo venía haciendo de hobby, y ahí fue cuando me di cuenta que digo, no, yo me tengo que preparar, tengo que estudiar, y me tengo que... Nada, me quiero dedicar a esto. Claro. Y ahí comenzaste un poco con acompañar a Valeria, ¿no? O antes estuviste con otro artista. No, no, ahí empecé con al año siguiente, en el Claro. 2003, yo seguía estudiando en la escuela, estudié comedia musical, estudiaba ahí teatro, estudiaba baile, pero todo para, nunca, nunca lo hice todo para complementar al cantante, ¿viste? Para poder Claro. moverme, desenvolverme, poder hablar con la gente, poder interpretar una canción desde lo, viste, pararte solito en un escenario y tratar de transmitir además de cantar, digamos, ¿no? Que es un Claro. poco también, sí, lo que se busca, lo que yo intento buscar. Y después, ahí me convoca para ser parte del grupo y laburé con ella 12 años, desde 2012, desde 2003, perdón, a 2015. Ininterrumpidos, ahí haciendo giras por todos lados, acompañándola, y fue también una experiencia espectacular. Qué lindo, qué lindo. Y pudiste darte el lujo de en el 2012 sacar tu primer CD hasta mi final, que estuvo involucrado en Nocheros, La Sole, qué lindo, ¿no? Poder darte esos lujos. Y esos son, viste, logros, grandes logros, grandes logros, medallas que para mí son muy importantes, que artistas Tal de cual. semejante talla pongan su nombre, su marca en mi disco, mi primer disco solista. Bueno, Tal cual. participó Valeria, por supuesto, que es mi madrina artística. Madrina. Estuvo Alba Teruel de los Nocheros participando en una canción, y La Sole también. Así que,
Impresionante, muy lindo eso. Son cosas que están ahí, están en Spotify, si las quieren escuchar. Son canciones muy lindas que grabamos juntos. Sí, señor, está todo por todos lados, en todas las redes, todo el disco completo de Lautaro. Yo te recuerdo, Lautaro, en tu participación cuando fueron con Valeria Susana. No sé, ¿te acordás en qué año fue? Que presentaste un tema con ella, que tenías mucha participación. 2010 fue eso. 2010. Sí, 2010. Finales del 2009 y todo el verano y todo el año 2010 fue impresionante. Porque fue Mágica Luna, que fue una canción. Mágica Luna, una canción que fue el corte de difusión de su disco A Todo Nada. Sí. Y en el disco lo había grabado con la Pepa Brizuela de La Barra y con. Ay, ahora se me fue el nombre. Pero bueno, era un rapero. Entonces, como ellos no podían estar defendiendo la canción, me metieron dos en uno, Lautaro, a ver, arreglátela, a ver qué haces. Y bueno, y ahí claro. hice un poco de rap y cantando la canción, y tuvimos la experiencia de recorrer con esa canción los canales, y fue muy, muy importante para mí esa canción. Sí, me imagino. Que habrá sido un impacto como más o menos lo que te está pasando ahora, ¿no? De entrar cantando. Esa exposición. Claro, pero en ese momento no era tan fuerte las redes, o sea, estaban fuertes, sí, Facebook, qué sé yo, pero no como ahora. Ahora es como, es una locura, y la tele, el alcance que tiene este programa es, recién ahora medio que estoy tomando dimensión, porque me escribieron de otros países, o sea, una locura, impresionante. Me imagino. ¿Cómo fue que llegaste al cantando? ¿Cómo llegás al cantando? Pregunta Cande. Bueno, Cande, mirá, yo llegué por recomendación de mi amigo Pato Arellano, que ahora estuvo un poco en el ojo de la tormenta, sí. Un gran amigo, colega y talentoso, y él me sugirió a Sebastián Mazzoni, que es el jefe de coach, y me llamó en agosto y me dijo, ¿te gustaría venir a hacer un casting para... Y sí, digo, sí, voy a hacerlo porque... también es, viste, que es toda una decisión, porque nada, uno tiene sus temores, sus miedos, viste, a ver qué me van a decir y esas cosas. Y la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me trataron y me recibieron con todo respeto, cariño, me sentí muy bien recibido por todo el equipo, y la experiencia es buenísima porque esto que te digo, es estar aprendiendo todo el tiempo y como estrenando todo el tiempo, ¿viste? Como cada semana es una canción diferente. Y pum, y ya estoy, ahora estamos estudiando la que viene la semana que viene. O sea, ayer pasó y ya estamos ahora. Te iba a preguntar, ¿cuánto llevaban, justamente te estaba por preguntar eso, ¿cuánto llevaban de previo de canciones, dos canciones? Y sí, vas como trabajando, viste, así como, bueno, y lo que viene, como a dos galas de lo que viene. Claro. Y por suerte nos está yendo bien, y creo que estamos creciendo desde la primera gala hasta ahora, y la idea es seguir, ir por más, viste. Sí. Y Lautaro, ¿siguen con el protocolo estricto de ensayar por Zoom, o al menos ahora se pueden reunir en algún lugar? No, estricto Zoom. Qué solo difícil, Zoom. Qué difícil. No, es totalmente antinatural. Pero bueno, nada, le buscamos la vuelta. Yo acá grabo, en mi casa, grabo la voz mía de referencia, se la paso a Luisa. Con nuestro coach hacemos ese tipo de trabajo, entonces ella puede ensayar con mi voz en su casa, o si no también hacemos Zoom, y nos escuchamos, y por ahí, nada, es buscarle la vuelta. Pero necesitamos... todo el tiempo conectados y trabajando, y después el toque final, todo el cierre se lo das el mismo día en el bar, que por ahí nos juntamos con la pista, y ahí podemos, viste, cantar de verdad, viste, o sea, es como algo claro. y después en el ensayo ahí en el piso, en el ensayo en el piso, que podemos el día que les toca cantar, tienen un horario libre de estar en la fría, o no, cómo no, es ese ahí ya nos ponen horarios de ensayo, cada uno tiene
su pareja tiene su horario, su media hora para pasar ahí todo, hacer, armar la apuesta y hacer toda la... la... la verdad que está todo súper bien organizado y los protocolos... Sí, y, sí, porque si no, no se puede. O sea, es... Y todo a full con los protocolos y... este, y haciendo... arreglando... Todas las parejas están en las mismas condiciones, digamos. Por lo menos esas son las reglas. Después que todos las cumplan, no sé, pero nosotros sí las cumplimos y estamos ahí, viste, bien. Porque me parece que es lo que hay que hacer para cuidarnos entre todos. Claro, claro, claro. Más o menos, ¿saben hasta cuándo van a estar ahí? Hasta ojalá, ¿no? Siempre sigan hasta la final. Pero más o menos se hablaba de diciembre, enero, ¿no? Se va a estirar el certamen. La escuché algo por ahí, te lo estoy tirando a vos también. No, ojalá que llegue. Sí, no, ojalá, ojalá. Yo siempre quiero llegar a lo máximo que se pueda llegar. La verdad que no tenemos esa información, sinceramente. Ayer no sabíamos con quién nos iba a tocar. O sea, me enteré con quién nos íbamos a tocar en el mismo momento. Y, viste, con toda esa adrenalina que no sabes quién te toca. Y, tal pero, cual. Pero no se sabe nada todavía. ¿Ya han llegado regalitos a la casa de Lautaro Rodríguez de sponsor o todavía no? No, en cualquier favor, momento, si, ¿eh? Si hay alguno que está por acá, algún sponsor que quiera sumarse, bienvenido, bienvenido. En cualquier momento le tocan el timbre a Lautarito y me encantaría. Lindo. Y haters todavía no tenemos, ¿no? Todavía no. Venimos zafando. No, sí, ya hay. ¿Sí? Olvídate. La primera gala fue, bueno, yo les contaba, para mí era todo nuevo. Y nada, por ahí se me da por ver, viste, me entro al YouTube de Canal 13 y pongo y pongo el homenaje a la Sole, que yo te soy sincero, la primera vez en mi vida que yo cantaba una chacarera, ni siquiera en una peña, y yo tengo un montón de amigos folcloristas y los respeto, y no lo hago porque los respeto. Y ahí la tuve que sacar como pude, cantarla, ¿viste? Y por ahí ese día, ¿viste? Hubo algunos líos ahí como medio técnicos, ¿viste? De que, bueno, era mucha gente, muchos músicos, y bueno, hizo cosas que pasan, ¿viste? Es así. Claro. Y todo nuevo, qué sé yo, y yo me desboqué, porque sinceramente me fui, como ya decía, estaba 6 meses encerrado, me largaron al coso y yo estaba, me prendía fuego, ¿viste? claro. Y por ahí veo que, viste, empiezo a leer los comentarios, uy, pero ni uno bueno, pero ni uno. O sea, nada, el pibe, el chabón un desastre, viste, todo así, y yo digo, uy, la puta madre, qué tremendo esto, viste, me agarró como una cosa, digo, no, pero yo no tengo que leer esto, no me puedo enganchar con esto porque estoy frío, sino, viste. Así que nada. Ahí se entiende también a las celebridades fuertes, ¿no? ¿Cómo se qué control mental que tienen todos, ¿no? Los artistas. Sí, porque son bravos, le dan duro, le dan duro. No, pero después te pones a pensar y desde el sillón, ¿viste? El sillón todo opinamos, ¿viste? Pero hay que estar ahí, ¿viste? No, por hay vos, que te estar. Dicen, te dice, 1, 2, 3, música, y ahí te... Y ahí... Se abre esa pantallita y mamita querida. No, bueno, pero por eso que te digo, pero es fácil desde sentado frente a una computadora, viste, criticar y todo, es fácil, pero... Sí. Pero bueno, es parte también de estar ahí. Es parte. Digamos, tampoco puedo, digamos, no te podés enganchar, ni el que te dice que sos un genio... ni el que te dice que sos horrible, digamos. No, claro. Uno tiene que saber lo que hace, dónde está, en qué fallaste, porque yo soy el más crítico del mundo conmigo mismo, digamos. Yo me doy cuenta de las cosas que hago que más o menos salen bien y las que no, y las que no me gustan, pero es así. Tal cual. Che, Lautarito, ¿y vas y venís al pueblo o hiciste base por acá? No, ya vivo acá en Buenos Aires. Mirá, yo sí, ya hace 20 años que estoy acá instalado en Buenos Aires. Ah, ok. Más de la mitad de mi vida ya la viví acá. Te quiere mucho las flores porque te hicieron embajador, te hicieron personas destacadas, 2012, sí. ¿No? Por ahí, muy lindo eso. Sí, la verdad que yo estoy muy, muy orgulloso de eso, de tener esos honores. Y yo voy a las flores cada vez que puedo a visitar a mis amigos. Ya mi familia no la tengo allá.
lamentablemente, pero bueno, voy, viajo, tengo claro. amigos, cuando voy a cantar. Así que, nada, siempre, viste, tengo como ese... fue toda mi infancia, me crié jugando la pelota, no había... No, bueno, vos tenés la misma edad que yo, más o menos, ¿no? Sí. Somos medio parecido. Sí, este, sí. Entonces, nada, viste, criándonos sin celular, jugando la pelota en la calle, en el barrio, nada, hasta la adolescencia, y después, bueno, cada uno, viste, viaja. Yo me vine a Buenos Aires, muchos de mis amigos se fueron a La Plata. Claro. Así que, nada, eso es así la vida. Qué lindo, hermano. Che, ¿cómo sentías tus shows que habías preparado de jazz para eventos? Qué lindo que estaba eso, que está, ¿no? Porque quiero creer que lo tenés todavía ahí activo. Sí, está activo. A ver, activo lo que se puede ahora, que está todo parado, pero eso es un sueño también cumplido, porque siempre me gustó ese tipo de música, cantar esa música. Y bueno, después de mucho trabajo logré armar esa banda con ese hermosa repertorio. Banda. Sí, con ese repertorio y eso está ahí, y siempre que se puede tocamos y que nos contratan, vamos ahí a tocar, y eso, y es un placer porque te juntás con esos chicos y viste la energía. Bueno, vos estás acostumbrado a tocar en banda con semejantes músicos, también es un, además de ser, es un trabajo, es un placer, además es un trabajo, sí. Y es hermoso, hermoso compartir la música con gente. Sí, talentoso. sí, tal cual. Sí. Así que, ¿y proyecto con el disco solista? ¿Estás preparando algo, otro disco? ¿O qué tenés pensado, Lautaro? Y mira, después del disco ese del que hablamos, saqué un EP con 5 canciones el año pasado, que también está subido a Spotify, que fueron canciones que fui haciendo como cortes con videoclips y demás. Perfecto. Durante 2 o 3 años que fui haciendo eso. Con mi carrera como solista, viste, como cantante independiente, con canciones inéditas, por llamarlo de alguna forma, claro. O no tan conocidas, que yo traté de ponerlas dentro de mi repertorio como solista. Y después también un poco me dediqué a esto, que a la banda de covers. Después armé otro proyecto con 3 chicos más, haciendo como un cuarteto vocal, todo para estar en movimiento y generar trabajo, que bueno, en Argentina es muy difícil, pero hay que tener muchas opciones y trabajar mucho para, además de mis clases, también doy clases de canto. Claro. Qué sé yo, es un poco de todo, pero a mí me gusta subirme al escenario y cantar, digamos, eso es lo que es lo mío, digamos, es lo que más siento. Pero bueno, son muchas cosas que hago con la música. De todo, de todo. Carmen, ¿querés preguntar algo? ¿Lautaro? ¿Algo? ¿Qué opinas acerca de que está hablando sobre que hay gente acomodada, todo eso? La pregunta picante. No creo que sea así, qué sé yo, cada uno aporta lo que tiene para aportar, me parece. Son todos, viste que son todos personajes muy, muy diferentes. O sea, tal cual. La noche de anoche estaba Charlotte, estábamos nosotros, estaba Cintia Fernández, es como muy variado, o sea, te toca, mirá lo que pasó, Ángela Leiva con Brian y Cachete, y ganó Cachete, o sea, es como, ¿viste? Gracia, o sea, es un fenómeno, pero te toca compartir con, no sé, el otro día me lo crucé, que sé que es amigo tuyo, a Rodrigo Tapari, que es un crack, a Rodri. Total. Tremendo, tremendo, pero compartir con Rodrigo, con Rocío, con Rodrigo, viste, que estar en el mismo certamen es buenísimo, porque a mí, cuanto, ayer, viste, yo íbamos a competir, y a mí poneme al mejor, a mí me gusta, en serio, o sea, compartir con gente que le pone todo, y bueno, tocó con Tiago y con Gladys, que la rompieron, además cantaron, pero re cantaron bien, cantaron. Sí. Espectacular, la rompieron. Pero bueno, es así, digamos, yo no creo que haya ese tipo de acomodo, esas cosas así, qué sé yo, no sé, creo que cada uno aporta lo que cada uno da, digamos, qué sé yo, la personalidad de cada uno. Claro, y me imagino que ya te proyectaste o te ves
haciendo una temporada ahí con alguna obra de teatro? ¿Te Yo gustaría? ¿Estás estoy, abierto, digamos? yo por supuesto, sí, claro que sí, todo lo que sea trabajo siempre es bienvenido. Perfecto. También o sea, muchos años que hago esto, hoy justo hablaba con un amigo y digo, bueno, para algo me sirvió estudiar teatro, o sea, por más que no soy un Claro. actor, pero en este caso, si no lo tenés a eso, es muy difícil, digamos, porque no es solo cantar, ¿viste? O sea, Tal no es solo cual. cantar. Entonces, está bueno estar, viste, preparado para afrontar, son desafíos. Cantar la milonga, no sabés lo que fue cantar la milonga. Fue. No, pero además no solo eso, sino cantarla, sacarla en 3 días. En 3 días, En tres claro, días, eso es lo que tiene. en una letra, con una letra que era un trabalenguas, y yo digo, bueno, si no me sale, me voy a mi casa. Oh, lo que habrá sido esa noche previa al debut, ¿no? ¿Cómo habrá No, trabajado esa cabeza? no, no, imparable, 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 imparable. Pero bueno, Ese viste. debe ser el peor temor de no olvidarse la letra, ¿no, Lautaro? Claro, sí, a mí lo que más me cuesta son aprenderme las letras. Aprenderme las letras de memoria, uff, es terrible. Y ese tipo de letras que era todo así, digo, no. Pero bueno, salió. Así que son muy, muy desafíos muy, muy, muy lindos. Hay un montón de gente que está escribiendo y está mandando mensajes, qué A buena onda. full, sí, a full, a full. Sí, un montón de mensajes te dejaron. Muchos piropos, muchas caritas con ojitos enamoradas. ¿Qué estás en pareja, Bolancho? ¿Cómo viene tu vida personal? Estoy de novio, sí, estoy muy bien. Esa. Sí, ¿Hace estoy muy bien. bastante tiempo? No, no, no tanto. No sé a qué llamás mucho tiempo. No sé, años, ¿no? Sí. No, 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 no. Menos de un año. Ah, no, hace poquito, hace poquito. Menos de un año, menos de un año, sí. O sea que está a full, las chicas van a estar a full ahora ahí, No, no, no es para tratando tanto. de conquistarte, hermano. No, no es para tanto, no es para tanto. Así que bueno, qué placer que podamos charlar, amigo, Donde vos de quieras. cositas que estuvimos haciendo en el pasado, juntos, trabajando, así que. Me pone muy feliz verte donde estás Gracias, y querido, gracias. te deseo lo mejor, como siempre, como siempre. Bueno, ojalá que podamos compartir algo juntos, una música ahí hecha por los Ojalá. dos. Me encantaría. Bueno, y muchas gracias por esta entrevista, por charlar un rato y contar un poco de mí. Así que un placer. Sí, también le agradecemos a la producción que también te permitió hacer la nota, que no es poca Sí. cosa porque podría haber sido muy aceptado que digan que no, porque es un certamen muy, muy, muy filoso, por así decirlo, así que estaba más que aceptado si te decían que no. Así que No. les agradecemos a todos los que te dieron el permiso y a vos también por tomarte el tiempo, Lautaro. No, por favor, un placer y encantado y muy contento de poder estar acá con ustedes en este momento y charlar y pasar un rato, un lindo rato. Dale, dale, hermano. Te mandamos un gran abrazo todos los que hacemos acá IMT Online, que como te conté, es una escuela que se transformó en radio streaming, porque Qué bueno. obviamente no se frenó todo, en marzo se frenó todo. Así que ahora, por suerte, está retomando otra vez las clases, pero con un profesor por día, con un protocolo Mirá. impresionante. Esto es grandísimo, Lautaro, no sabés lo que es el estudio. ¿Dónde Es están ustedes grandísimo. ahora? ¿Dónde Estamos están en ustedes? Lanús. En En Lanús Lanús. Oeste, Lanús Lanús. Oeste. Así que están todos los profes otra vez, gracias a Dios, retomando con las clases. Yo que vengo todos los días acá, yo me trasladé para acá con mi equipo, con mi herramienta, la que ya conocés, con los laburos, ¿viste? Yo estoy Sí. en una oficina acá y todos los días veo a los profes, clases de guitarra, de piano, de canto, la verdad Qué que es un lindo. mundo hermoso. Qué lindo, Vos qué ya lo lindo. conocés. Qué lindo que existan esos mundos, esos mundos. Sí, sí, Porque sí. Y estás más que invitado. cuando nosotros éramos chicos no había tantos espacios así. No, no había, había que buscarlo mucho, había que investigar mucho por uno, ¿no? Buscando la Sí. nada. Y ahora que existan estos espacios con profes, ¿viste? Y además los
todos los chicos ahora vienen con un chip que vienen con tanto talento que son una cosa increíble cómo viene todo. Sí, y acá, y MT, el dueño Hernán, tiene, le da, le brinda mimos a los alumnos que, por ejemplo, fuera de pandemia, por ejemplo, hubo un día que vino Huff y estuvo hablando, estuvo dando una charla de 3 horas para todos los alumnos. Huff, César Banana, Pueyrredón. No, no, el dueño del lugar le da mimos a todos los alumnos, que la verdad es algo impresionante. Así que, bienvenido. Sos parte de IMT Online, ya te lo digo, para cuando se levante esta pandemia, que vengas acá a charlar con nosotros o a disfrutar un momento con los profes y intercambiar un poco la cultura musical. Me encantaría. Lo armamos. Reinvitado. Gracias, hermano. Te aprecio mucho. Chicos, seguimos un todo, grande ¿eh? A los dos, que le estén bien. Chao. Saludos para todos. Ahí lo que gracias, hermano. Chao, chao. Y así pasó con nosotros. Lautaro Rodríguez, señoras y señores, espectacular. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. ¿Eh? No sale nada. Hay que esperar que termine. Ah, ok. ¿Pero estamos en el aire?